Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lucila Pessoa, soy museóloga y estoy especializada en conservación y restauración de textiles patrimoniales. Trabajo actualmente en el Fondo Nacional de las Artes y trabajo también con un equipo de restauradoras y conservadoras textiles. Trabajamos en conjunto como el equipo de conservación de textiles y hacemos algunos trabajos de forma particular y también damos charlas, cursos y capacitaciones de diferentes niveles en relación al mundo de la conservación y la restauración de textiles. Gracias a Cultura de San Andrés de Giles por participarme de este evento virtual en relación al 20 de junio. Lo que les voy a contar es una experiencia, un trabajo que hicimos con mi colega Silvana Di Lorenzo en el año 2014 en el Complejo Museográfico Enrique Hogaondo. En ese momento hicimos una propuesta como profesionales externas al museo, no trabajábamos ahí, pero había una pieza en particular que nos interesaba muchísimo trabajar, así que armamos un proyecto, lo llevamos al museo y lo presentamos y afortunadamente pudimos trabajar con uno de los pocos objetos materiales que quedan de la vida de Manuel Belgrano, que se conservan en el Complejo Museográfico Enrique Hogaondo. Es un chaleco de civil, color verde, ya lo van a ver en fotos, y quedan muy poquitas cosas de Manuel Belgrano. Ha dejado pocas cosas materiales en este mundo, muchas simbólicas, pocas materiales. Famoso es el reloj, la última pertenencia que le legó a su amigo el doctor antes de morir, muy joven. Fue robado lamentablemente en el año 2007 del Museo Histórico Nacional, no hubo más noticias de ese reloj. Y queda otra pieza textil, otra pieza de indumentaria de Belgrano en el Museo Histórico de Salta, que es otro chaleco, es precioso y que es otro tipo de modelo de chaleco que el que van a ver hoy, el que les voy a presentar, es un chaleco modelo virreinal. El que van a ver hoy no es un chaleco modelo virreinal, es una moda posterior. ¿Y cómo llegó esta pieza al Complejo Museográfico Enrique Hogaondo? En teoría y según la información que nos brindó el museo cuando empezamos el trabajo, en 1813, cuando fue la batalla de Salta, Belgrano estaba con el ejército del norte y se tomó un descanso en la casa del doctor Graña, que era su amigo. La familia Graña lo alojó en su casa y en agradecimiento Belgrano le dejó a la familia, le dejó al doctor Graña su chaleco. Así que ahí es un poco, se comprueba que era muy desprendido de los objetos. Y la familia Chiostri, en relación a la familia Graña, tiempo después lo dona al Complejo Museográfico Enrique Hogaondo como una reliquia de Manuel Belgrano. Estuvo mucho tiempo exhibido de una forma incorrecta, entonces tenía algunos deterioros que seguramente muchos ya los tenía de antes y otros fueron provocados por el prolongado tiempo de exhibición, que es algo que pasó en muchísimos museos, en donde las exhibiciones permanentes se prolongaron durante décadas, a lo mejor. Eso pasó también en el Museo Histórico Nacional, en otros museos históricos, en donde la renovación de las salas no se hacía con la misma frecuencia que se hacía ahora, no existían tampoco muchos criterios museográficos que respeten la conservación, algunos de esos conceptos se fueron metiendo lentamente en la vida de los museos y bueno, ya no es así. Ahora el Complejo Museográfico Enrique Hogaondo tuvo una reciente renovación museográfica muy importante. Nosotros cuando hicimos el trabajo en el año 2014 lo hicimos de una forma, hicimos una propuesta holística, digámoslo así, porque no solamente propusimos la parte de la restauración, sino que hicimos un trabajo de comunicación al respecto, exteriorizando el proceso de restauración, comunicándolo de una manera simplificada, de alguna manera, de una forma sencilla. Para que todo el mundo pudiera comprender cómo
había sido el proceso de restauración, y aprovechamos el objeto y la carga que el objeto tenía como disparador de significado para hablar de cosas de la vida de Belgrano mientras hacíamos la restauración del objeto. Voy a compartir pantalla con ustedes y les voy a ir pasando algunas imágenes para poder ir explicándoles cómo abarcamos con Silvana Di Lorenzo este trabajo. Antes voy a decir que Silvana Di Lorenzo, bueno, tiene una gran carrera en conservación y restauración, fue mi maestra antes de ser mi colega, y en este trabajo que hicimos, ella tomó de alguna manera la posta técnica, y yo, que a lo largo de mi vida tuve algunas experiencias también en relación a trabajos en comunicación, tomé la parte de la comunicación, si bien entre las dos fuimos haciendo los posteos, los videos, y fuimos decidiendo de qué manera íbamos a comunicar este trabajo. Fue un trabajo que nos gustó muchísimo hacer, y quedó registrado en un blog que todavía está funcionando, si bien en ese momento hicimos un blog para ir comunicando todo el proceso, íbamos posteando videos, el Complejo Museográfico Enrique Ugaondo, a través de su museólogo Mauricio Cano, del cual siempre tuvimos muchísimo apoyo desde el inicio del proyecto, él también ayudó a que esto se llevara a cabo, y logró también todo el apoyo del museo para con este trabajo. Iban compartiendo en redes sociales, y aunque parece que no ha pasado mucho tiempo, desde 2014 hasta ahora, esos 6 años han significado mucho en relación a las tecnologías de la comunicación, y las redes sociales ya no son lo que eran. Ahora, por ejemplo, vemos el blog en donde está todo el trabajo registrado y parece un poco vintage, pero es interesante porque quedó todo el material disponible, y era lo que nosotros queríamos lograr también. Pero la proliferación de las redes sociales hizo también que todos esos procesos que estuvieron restringidos durante mucho tiempo a los recintos de los museos y no tuvieron contacto con el público, ahora muchísimos museos exteriorizan los procesos de conservación, de restauración, de montaje, los criterios, que era algo que en ese momento no se hacía tanto, entonces, bueno, fue de alguna manera un poco innovador en ese sentido este proyecto de abarcar la restauración en conjunto con la comunicación. Bueno, una experiencia de restauración y comunicación, así decidimos llamar a este proyecto, que fue entonces, como dije antes, en el año 2014, que empezó con una visita al museo, con una observación in situ del chaleco, y con, por supuesto, la presentación de un proyecto para que el museo pudiera evaluar si quería encarar el trabajo de restauración. Un trabajo de restauración de una pieza textil es bastante arduo, bastante largo, también costoso en relación a los materiales, la cantidad de horas que demanda. Nosotros de alguna manera nos adaptamos a las posibilidades del museo porque estaba realmente en nuestro interés poder concretar este proyecto. Entonces, la propuesta que nosotros presentamos respondía de alguna manera a una necesidad que nosotros veíamos que tenía el objeto, y a esta idea que teníamos de poder comunicar un proceso completo de restauración. La necesidad evidente de restauración que tenía el objeto, uno toma la decisión de restaurar un objeto textil cuando realmente lo amerita, no se restaura por restaurar. En este caso, la estabilidad y la solidez del objeto estaba comprometida por sus deterioros, entonces era necesario encarar una intervención, también era necesario planificar una nueva exhibición, y nosotros queríamos poner en juego también la valoración del trabajo de los especialistas y de la gente que trabaja sobre el patrimonio que habitualmente no se ve. Entonces, visibilizar un trabajo por un lado y valorar un objeto por el otro. Esto que decíamos de exteriorizar los procesos internos del museo, comunicar el trabajo de una forma atractiva y de una forma también sencilla,
compartir este trabajo en redes sociales, utilizar las redes sociales que empezaban a volverse muy masivas para comunicar este trabajo específicamente, y utilizando el objeto como narrador de historias, mientras íbamos documentando el proceso y íbamos comunicando el proceso a través de las redes, utilizar también ese tiempo y esa comunicación para utilizar el objeto como disparador de significado y poder contar otras cosas también en relación a la vida de Belgrano que no tengan que ver específicamente con la parte militar y con la parte más difundida, ¿no? Sino que como el chaleco estaba pegado a su cuerpo, nos sugirió comunicar algunas cosas que tenían más que ver con su forma de pensar, con su postura ante la vida, etcétera, ¿no? Fue un trabajo interdisciplinario, por supuesto, porque ahí jugó la parte de documentación del Complejo Museográfico Enrique Udaondo, los profesionales del Complejo Museográfico, la parte de conservación y restauración, la parte más técnica que estuvo a nuestro cargo, también como la parte de comunicación en la cual nos íbamos poniendo de acuerdo con la gente del museo, y la parte de la exhibición en la cual tuvimos la colaboración de Tam Muro, un museógrafo que se ofreció de muy buena gana y de muy buena voluntad a participar de este proyecto, porque también le interesaba muchísimo el objeto y el desafío de proponer, de hacer una propuesta expositiva con algún tipo de acercamiento entre la pieza y el público, que ya lo vamos a ver después cuando veamos la vitrina que se propuso, que ya no es la que está hoy, pero es interesante también ver la propuesta. Entonces, como decíamos, la parte de la comunicación fue presentada en redes sociales, también algunos medios de comunicación, algunas páginas especializadas en historia se hicieron eco de lo que nosotras estábamos haciendo y de lo que se estaba proponiendo, entonces se replicaron, también nos iban mandando mensajes, me acuerdo que recibimos el mensaje de una docente de escuela primaria que había utilizado todos los videos que nosotros íbamos posteando para hablar de la vida de Belgrano. Entonces, pusimos a disposición un material efectivo, poco usual, bastante original en ese momento, que quedó y por supuesto puede ser chequeado. Hicimos estos 5 videos breves con los explicativos del proceso técnico, que también están disponibles para ver, entre otros tipos de comunicación. Paralelamente, a través de este blog, que lo pueden chequear hoy en elchalecodebelgrano.blogspot.com, ahí sigue todo el material disponible y todo el contenido que nosotras generamos. El chaleco, su conservación y los criterios de restauración fue uno de los artículos que escribimos al respecto, además del posteo de los videos, íbamos mechando con estos artículos. Belgrano, la prensa escrita y la tinta en el chaleco, que es una forma antigua de marcar los objetos que ya la vamos a ver. ¿Cuál es el valor de un objeto? Que fue lo primero que nosotros nos preguntamos. La industria textil y las ideas de Belgrano, cómo Belgrano estaba convencido de generar industrias locales para tener autoabastecimiento textil, cómo él quería impulsar las industrias locales y cómo tenía la idea también de producir seda de manera local. Y unas piezas comparadas del Museo Udaondo, que son 3 tipos de chalecos, un chaleco virreinal, el chaleco de Belgrano y un chaleco federal que es de tiempo después, de 1830, comparando las 3 modas en relación a la moda masculina. Los criterios de restauración fue algo que nosotros también quisimos comunicar, cómo desde la conservación y la restauración vamos proponiendo una metodología de trabajo que tiene que ver con una serie de criterios con los que nosotros nos manejamos, como por ejemplo el respeto al original. Esto era lo que les decía sobre las 3 modas, 3 chalecos. Este es uno de los chalecos virreinales que perteneció a León Ortiz de Rosas, es de 1797 aproximadamente, el padre de Juan Manuel de Rosas, es una pieza preciosa del Museo Udaondo que tiene una colección textil increíble. Y acá íbamos haciendo las partes comparadas de la moda entre este chaleco colonial o virreinal, el chaleco de Belgrano, que es del año 1813, y un chaleco federal que tiene otro tipo de modelo, ya de 1830. Entonces, desde la parte de la comunicación establecimos estos puntos de contacto con la historia de la pieza, con el periodo histórico, con la materialidad, haciendo un análisis de esa materialidad,
eso poniéndolo en relación con el personaje y con el significado del objeto. En los videos íbamos haciendo el relato técnico, ¿no? La parte de la limpieza, la remoción de remiendos, las pruebas de color, la selección de los materiales, el teñido de los hilos, etcétera, que ya lo vamos a ver. Vamos a ver ahora un poco entonces la parte técnica, que es creo lo que les va a interesar puntualmente de este trabajo, además de toda esta parte de comunicación de la que les estoy hablando desde el principio, que es el proceso de restauración del chaleco. Entonces, materialmente hablando, el chaleco, ¿cómo era? Estaba confeccionado en un raso de seda color verde esmeralda, con bolsillos, 6 ojales, solamente conservaba un solo botón, un botón de madera recubierto por una seda que ya estaba prácticamente pulverizada, súper deteriorada, y tenía estos bordados también en hilo de seda, con motivos fitomorfos, en un color beige dorado, y tenía un acolchado interno. El reverso estaba confeccionado en un chintz, que es una tela con un proceso de engomado, es una tela que se utilizaba para los reversos de los chalecos, para los interiores de los cuellos, una tela resistente que resistía el roce permanente de la ropa, ¿no? Una ropa, imagínense, en ese momento la gente no tenía la cantidad de ropa que tiene ahora, tenía muy poquitas prendas y las utilizaba muchísimo, entonces esto de utilizar para los lugares en donde había más roce, telas más resistentes como el chintz, sinceramente, bueno, hacía que duren más, ¿no? El interior de la tela, bueno, esto que les decía, era de un algodón con un ligamento tafetán color natural, en los bordes presentaba refuerzos también de esta tela engomada, este chintz color celeste, y tenía una hebilla metálica que presentaba algunos productos de la corrosión, o sea, un poco de óxido que había estado en contacto con la tela y había provocado algunas manchas. Hicimos entonces un diagnóstico, que es lo que primero se hace. Hicimos una evaluación de deterioros a través de un microscopio USB, que es un dispositivo que ya les voy a mostrar, un registro fotográfico con una cámara fotográfica con una buena resolución, hicimos un mapa de deterioros y una ficha con todos los deterioros observables, que presentaba roturas verticales, horizontales, orificios, descosidos, antiguos remiendos, o sea, intervenciones no desde la restauración, sino lo que llamamos remiendo, que es simplemente una costura o un subsido en una rotura, que puede tener muchos años incluso ese remiendo. Una decoloración general por la exposición a la luz. El chaleco estuvo expuesto durante tanto tiempo, con un foco de luz muy cercano, que le provocó lo que nosotros llamamos fotodeterioro, que es ese deterioro por la exposición intensa a las radiaciones, el patrimonio orgánico mucho más sensible a la incidencia de la luz y hay que tener mucho cuidado con esto, la migración de la tinta y el óxido de la hebilla que ya les había mencionado, manchas oscuras, suciedad general, etc. Acá vemos algunos deterioros, la parte de la decoloración, en la parte superior del chaleco, en la parte de los hombros, que es a donde le daba más la luz adentro de su antigua vitrina, estos faltantes, descosidos, esos remiendos, ya había faltantes en la tela, y una inscripción directa en tinta sobre la tela. Esto es una modalidad de marcaje antigua que ya por supuesto no se utiliza más, jamás se hace el marcaje de forma directa, ahora utilizamos unos rótulos apenas cosidos a las piezas, pero esto, bueno, al mismo tiempo nos daba información sobre el objeto en relación a la donación, pero toda la parte interna, en este tafetán de algodón, del forro interno del chaleco, decía, perteneció a Manuel Belgrano, donación de la familia Chiostri y el número de inventario. O sea que eso fue probablemente escrito en el museo, apenas se recibió de donación de la familia, pero bueno, hace por supuesto décadas atrás, muchísimos años. Ahí vemos otros remiendos, se ven los hilos de los remiendos, estas manchas oscuras,
provocadas por la transpiración de Belgrano, probablemente por el uso. La transpiración es ácida y provoca estas manchas en las telas y en la seda, que es una tela muy sensible, y son unas fibras muy sensibles, y provocaron unas manchas que son imposibles de remover. Estas son algunas imágenes aumentadas para ver las roturas, el botón, que también tenía unos remiendos antiguos que estaban sujetando los restos de la seda del botón. Fuimos preparando los materiales, hicimos una serie de pruebas de color para conseguir, en este caso, fuimos a comprar géneros comerciales. Lo que hacemos cuando tenemos imposibilidad de teñir las telas es teñir los hilos que vamos a utilizar para la restauración y utilizar el género comercial más adecuado. Uno de los criterios de restauración que les mencionaba antes es la compatibilidad de materiales, o sea que tenemos que usar un material que sea compatible con el material que vamos a restaurar, y en este caso seleccionamos una seda comercial, o sea, la compramos en una sedería, hicimos unos testeos de solidez del color para asegurarnos que no haya solubilidad de los tintes, o sea que el tinte no se pierda con el paso del tiempo, para poder utilizarla como soporte para consolidar más que nada la parte de los faltantes. En relación a los hilos que utilizamos, utilizamos los hilos de seda, nosotros los trabajamos, los tenemos de forma natural, y les hacemos un proceso para removerle una cera que tiene el hilo, que la vuelve rígida, que se llama sericina. Esto se remueve con unas limpiezas que se hacen con agua caliente y unos jabones neutros, y una vez que está la sericina removida de los hilos de seda, se somete a una tinción. Nosotros en este caso también utilizamos un producto comercial, un tinte que es importado, haciéndole después también a esa tinción que hicimos todas las pruebas de solidez del color posible. Obviamente no va a ser lo mismo que teñir en un laboratorio de teñido con tintes de conservación, pero eso es muy difícil de lograr. En este momento, además, tenemos poca posibilidad de importar esos tintes. Así que lo resolvimos de esta manera. Se hacen esas trencitas con los hilos de seda, se somete a la tinción, después se somete a las pruebas, y son esos los hilos que vamos a utilizar. Por supuesto, pasó por una limpieza inicial, una limpieza por aspiración controlada, y con pinceles se somete a una aspiración de muy baja succión, siempre cubriendo la boquilla de la aspiradora, teniendo cuidado de que no succione la tela para arriba, pudiendo provocar estos nuevos deterioros. Se decidió no utilizar solventes, ni realizar ningún tipo de limpieza húmeda, porque la pieza estaba sumamente frágil, así que solamente hicimos limpiezas mecánicas sobre el objeto. Removimos los remiendos, un viejo rótulo que estaba súper cosido al interior del chaleco y había dejado marcas de una aguja gruesa que habían utilizado. Se retiraron los antiguos hilos del botón, se utilizó un tul para encapsular los pedacitos de seda que conservaba el botón. Consolidamos con un tipo de puntada que se llama coaching, o puntada de restauración, utilizando un soporte por lo general por detrás, y en este caso también utilizamos tul de poliéster, también en algunos casos, si conseguimos, podemos utilizar crepelina de seda, que es un material muy costoso que acá no se consigue, pero en algunos casos tenemos acceso a algunos retazos de crepelina de seda que podemos traer de algún viaje, etc. Pero en este caso utilizamos un tul del mismo color de la seda del chaleco. Hicimos la costura de los descosidos, utilizamos este tul también para hacer unas protecciones en la zona del cuello, y así ahí podemos ver un poco el antes y el después del trabajo sobre estas áreas en donde presentaba faltantes. Les dejo un poquito más para que vean. El proceso hacia la vitrina adecuada lo encaró Tammuro. Cuando nosotros íbamos terminando de hacer el proceso de la restauración con Silvana, le propusimos si no quería hacer una propuesta para una vitrina, y propuso un dispositivo. Esto es para que vean un poco cómo estaba antes la vitrina, con su vieja museografía, que estaba, bueno,
Lo que vemos ahí es una especie de pecho, ¿no? Como más de mercería, quizás para exponer algo comercial, que no llega a sujetar el chaleco, y un foco de luz muy cercano al chaleco que provocó también una aceleración en este fotodeterioro que debilitó el textil e hizo que pierda color. Como vemos, no llega a sostener el objeto, ¿no? El dispositivo museográfico tiene que ser acorde a las medidas del objeto para que el objeto esté bien contenido, esté como si fuera cómodo, no sea amable con el objeto. Y bueno, hicimos, apenas empezamos el trabajo, hicimos la remoción del chaleco de ese dispositivo y luego ya volvió a otro tipo de vitrina, ¿no? Una vitrina más, más adecuada, porque con los deterioros que tenía ese chaleco nunca más va a poder ser exhibido en maniquí. Una vez que se sacó de ese último maniquí, que lo contuvo no de una forma muy amable, se tomó la decisión de proponer, por supuesto, se le hizo la propuesta al museo y se justificó la propuesta de que este chaleco ya no podía estar más en posición vertical, ya no podía ser más colocado en un maniquí, tenía que estar exhibido en plano inclinado únicamente. Entonces esta fue la propuesta que hizo Tan Muro, él propuso hacer una vitrina en donde además se pueda contar un poco cómo había sido el proceso. El chaleco está ahí, como vemos, exhibido en plano inclinado, con una iluminación de LED en una caja superior exenta, con una bandeja de control ambiental con silicagel en la parte de abajo, porque bueno, el complejo museográfico Enrique Odaondo, recordemos que está en la ciudad de Luján y está al lado de un río, y en los niveles de humedad de ahí se disparan, entonces armarle desde la exhibición un recinto un poco más asegurado en relación a las fluctuaciones de humedad que también pueden provocar y que estuvieron provocando también deterioros en este chaleco. Este proyecto que hizo Tan Muro para este trabajo de la restauración del chaleco de Belgrano tenía una cosa interesante y una cosa más sensible en relación a que el público se pueda comunicar de alguna manera con la textura de la pieza, y en la parte, vemos en la parte de esa parte inclinada, ¿no?, que ya está fuera del recinto de la vitrina, él propuso que pongamos una franja de seda del mismo material que habíamos utilizado para restaurar el chaleco. Entonces que la gente pueda de alguna manera tocarlo, tener una experiencia táctil y de esa forma establecer una comunicación entre el visitante y el objeto. Entonces, bueno, este es un corte del plano de la vitrina. Vemos que está planteado simplemente con una madera inclinada, que a su vez tiene un soporte con una serie de cuñas que sostienen una bandeja a donde está exhibido el chaleco, la cámara de iluminación aparte, la cámara de control ambiental por debajo y la parte de la superficie entelada en la parte de afuera, ¿no?, para que la gente pueda tocar. La vitrina que propuso él no se construyó exactamente, pero sí se siguió aproximadamente el lineamiento. Ahí vemos la franja de seda para que la gente pueda tener esta experiencia táctil y la exposición ya sobre una superficie acolchada y en plano inclinado adentro de la vitrina. Esto fue más o menos el proyecto del chaleco de Belgrano, una experiencia de conservación y comunicación, como la llamamos con Silvana. Estuvimos varios meses trabajando con esto. Se prolongó un poco el tiempo de restauración porque teníamos que ir haciendo viajes a Luján para ir trabajando, pero eso también nos servía para ir procesando de alguna manera todo el material que íbamos juntando, ¿no? Entonces, lo que les quiero mostrar ahora, antes de terminar, son algunas de las herramientas que utilizamos para restaurar el chaleco. Como les decía antes, utilizamos muchas veces géneros comerciales de buena calidad, como estos, por ejemplo, sedas, pueden ser organzas, tules de poliéster, etc. Y lo que hacemos nosotros es hacer testeos de calidad en la solubilidad de los tintes
y por supuesto pasarlas por un lavado inicial antes de utilizarla para la restauración, desaprestándolas, o sea, sacándoles el apresto, que son los acabados temporarios que la industria textil coloca en las telas comerciales. Cuando hablaba de microscopio USB, es este dispositivo que mucha gente que trabaja en museología y en conservación y en restauración, por supuesto que están muy familiarizados con este dispositivo, que tiene una gran relación costo-prestación, vendría a ser, porque es bastante económico y tiene un resultado muy interesante en relación a las imágenes que podemos tomar y de lo que podemos documentar con este tipo de dispositivo que se conecta vía USB directamente a una computadora y eso nos permite tomar fotografías, incluso filmar. Es un excelente dispositivo. Después también, por supuesto, tenemos el microscopio óptico cuando amerita la recolección de una muestra y el análisis de una muestra de textiles. Lo hacemos a través del microscopio óptico, que lo pueden ver ahí arriba, es un microscopio como todos lo conocen, y se preparan las muestras de una forma específica para poder hacer la observación de las fibras al microscopio óptico. Cuando hablaba de tul de poliéster, este es un tul de poliéster, hay diferentes calidades, diferentes rigideces, y vamos a elegir también de lo que hay en el mercado comercial lo más adecuado para lo que estamos trabajando, y les quería mostrar, cuando les hablaba de la costura, la aguja que utilizamos para coser con seda es una aguja curva de sutura de microcirugía, que lo que nos permite es poner al mínimo la movilidad de la pieza, o sea, movilizarla lo menos posible, no levantarla de la superficie en la que la colocamos para restaurar. Es una aguja mínima, súper finita, muchas veces nos ayudamos con una pinza para poder manipularla. Hay diferentes grosores, son todas importadas, también como muchas cosas de las cosas que usamos para restauración de textiles, bueno, tenemos que agudizar nuestro ingenio para conseguirlas o para reemplazarlas con algunas cosas locales, para eso nos unimos mucho de los comercios que venden elementos para medicina, para odontología, para joyería, etc., ¿no? Utilizamos esas industrias también como para conseguir algunas cosas que nos resultan prácticas. Esto es para que vean la aguja curva de sutura. Esto es una pequeña madejita de seda sin teñir, así los hilos de seda en crudo. A esto le faltaría pasar por el proceso de eliminación de la sericina para que se vuelvan más flexibles y luego por la tinción correspondiente, ¿no? Estos hilos los usamos con esa aguja que les acabo de mostrar y estos son alfileres entomológicos que utilizamos, que son los mismos que se utilizan para fijar las muestras entomológicas, los bichitos, las mariposas. Son muy, muy, muy finitos y son los que utilizamos para hacer la preparación de la pieza, principalmente de seda, porque deja prácticamente ninguna marca cuando los colocamos en lo que tenemos que restaurar. Estas son algunas cosas de las que utilizamos para hacer la restauración del chaleco. Espero que les haya gustado y que les haya interesado, y recuerden que si quieren ver la experiencia completa, junto con las notas y los videos que fuimos armando en ese momento para comunicar este trabajo, lo pueden hacer en elchalecodebelgrano.blogspot.com. Bueno, muchísimas gracias y gracias por invitarme a participar.